sí que se mira mejor. Andepiedo, hola, estamos en una vía del tren, tío, mira. Estamos en una vía del tren, mira la carretera, tío. Mira la puta carretera, tío. Estamos en la vía del tren donde voy yo a comprar todas las cosas los sábados. ¿Qué mierda es esto? ¿Por qué lo usarán? ¿Para hacer metro? Sí, solo se usa para hacer eso. Mira, y ahí la ciudad de noche. La noche, las moléculas. La noche. ¡La noche! ¡Guau! 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 Dios, ¿qué cocemos aquí, tío? ¿A quién se nos ocurre ir en una vía del tren de noche? Aparte, justo por el medio. Ya, como el jueves. Como el puto jueves en el medio. Siempre. Siempre en el medio, chaval, como el jueves. No habrá sitio. No, ya, o sea, por la cuneta ahí. Bueno, eso borrachos, eso sí. Sí. Eso. Si nos contáramos muchas cosas de que hacemos, madre mía. Ya no, se nos va mucho la olla. Ahora viene lo peligroso. Ahora viene lo peidogoso. ¿Qué mierda es esto? Ah, ahora viene. Hay que torcer para allá. Joder, qué. esto es un asco, eh. Mirad ahora la ciudad. Joder. Doble luz 2.0. Debería ser todo el camino así, ¿verdad? Sí, sí. Hombre, yo lo vería, ¿eh? ¡Troco! ¿Cómo se nos va? Pues este es un puente capaz de soportar más de 120 toneladas. Hombre, lleva un tren de mercancía, ¿sabes? Bueno, arriba, toneladas, abajo. Sí, un poco aquí, un poco allá, maquíllate. Mira dónde estamos, tío. Mira dónde puto estamos. Estamos en un puente desde los cojones aquí. Me voy a suicidar. Ya, ahora me aburro, me suicido. Sí, así. Luego subo. Luego pillo punto de respawn. Como en los videojuegos, ¿sabes? Pillo punto de respawn. Mirad, pero es que mirad dónde estamos, tío. Ya, seguro que hay algo por ahí. Ahora están todos borrachos por el Madrid. ¡Señor! ¡Te veo! Hay un viento, chaval. Hay un ventio. Estamos por encima de un puente. Pero una borrasca del suroeste norte. Plus. Digital Plus. Esto es Plus, ¿eh? Es por encima de las borrascas normales. ¿Qué cojones? Un ambulancio. Anda ahí. Nosotros somos como en GTA, ¿sabes? Sí. Somos. Vamos a nuestra puta bola. El GTA. A ver si me pillo el GTA de Vice City, tío. Es el que me molaba. Ya. Estaba guapísimo. O sea, a ver si me cuento. ¡Un buraco! Mima, yo vengo en tren aquí. O sea, ¿cómo el tren puede moverse por aquí? Por las patitas. Sí, hace un tucu. Hace chucu chucu. Chucu chucu. ¡Hostia! Seguro que hay gente mirando para arriba. Seguro, con la luz. Con la luz, en plan, llamando la atención. ¡Hola! ¿Quiénes son? ¡Policía, deténme! ¡Me han robado el corazón! ¡Policía, deténme! ¡Te ha robado el corazón! ¡Ande porco! ¡Ande porco! ¡Estoy hambre! ¡Me venderé yo, hostia! ¿Qué? Yo grito para responder. Me pongo serio aquí, chaval, que flipo. Nos acaban de saludar. Mira cómo mira para arriba. Hacemos un ruido aquí, que ni Dios. Nos ve el pueblo entero. Ay. Hoy bebí horchata, chaval. O sea, horchata. Sabe muy raro. No, es como. Es una fruta, que es un zumo. Anda la barriga, fíjate, ya te digo que vas a cagar. ¿Con alcohol? No, sin alcohol. Pero sabe rarísimo. Sabe puro vegetal, es puro verde, tío. Eso es beber verde, puro. Eso vas al baño. Eso vas al baño, mi madre. Yo estoy aguantando. Ha plantado un zurullo. Ah, mira, ya se acabó el aire en esta zona. Llegamos a la terra. Llegamos al suroeste norte. Del Eje. El Eje. El Eje.
Yo voy por el paseo. Hostia, hay un paseo aquí de cojones, eh. Mira, mira, ahora tenemos doble luz, eh. Esto. Ahora hay doble luz aquí, ¿qué pasa? La. Debería ser así todo el camino, eh. A mí sí. No me jodes. Ahora vienen las piedras otra vez. Joder, ¿por qué hay piedros? ¿Por qué hay ¿Por qué hay piedros? ¡Me pica un huevo! Bueno, ahora me pica mi cu, Cejello. Me pica el cejello. El ano. El rojo, no podemos pasar. Ya, macho, mira, mira, está en rojo allí. Está como la menstruación de vuestras novias. Está como la menstruación de vuestras novias. Bueno, y el tiempo ya veis que está más negro que el futuro de España. Eso mismo. No sé si se escuchará porque le voy a poner música de fondo, pero. Ya. Pues mira por dónde vamos nosotros hoy. Unas vías de noche. No me malafoques. Igual encuentro un calacú por ahí. Un calaporco. Un calaporco. Calafrullo. Frullo. Yo a veces creo que estas marcas de agua son el Renfe que tira la mierda toda. Pon en el 67, que el 66 ya está muy aburrido. Ya, mira, 66. Canal 66. Ya aburrido. Cambia. ¿Esto qué es? BBC News. BBC News Entertainment. In the Peidos Tocotrosco. ¡Piedro! ¡Mira, Piedro! ¡Vuela, piedra! ¡Oh, Piedrolo! ¡Corre, plátano! Mi mamá, pero a veces me... Mira, yo me imagino que esto es la Renfe que tira toda la mierda del tren, así. Sí, porque huele a mierda por aquí. O sea, huele a puta cagada, o sea. Plantas un pino, va y todo por ahí. Ya, o sea, plantas un zurullo en la Renfe. Ya no se molesta ni limpiarlo, porque no te da tiempo ni de un día a otro que te va a dar tiempo a limpiar eso. Aquí plantas ensalada y seguro que lo hace bien, ¿eh? Hombre, aquí hay más mierda que en todo el planeta Tierra. Colabonado que está. Aquí plantas un par de repollos y te nacen. Yo quiero plantar zanahorias. Plantar cenoides, sí. Vamos a buena velocidad por ahora. No nos van a multar, de momento. De momento, a ver. De momento. Vamos a... Mira, esta mierda... Cuidado, Moncho, mira. Esta mierda es una escalera que subimos el otro día. Y mira, a mí me hizo gracia esto, tío. Parece un ovillo de lana, pero sin la lana, obviamente. Es para coser. Mira, tío, qué máquina más rara, coño. ¡Coño! Y aquí tengo las... Aquí están las cosas eléctricas de la Renfo. De la Renfo. Sirve para tocar con los dedos. Sí. Tú haz fácil tierra ahí y un momentito y dicen que vas al paraíso. Para peinar. Sí, si no tienes comida en casa, vienes aquí. Y después vas al tren que está ahí al lado. La parada está ahí al lado. Ya te pilla a mano, ¿sabes? Tienes que venir antes, obviamente. Que madrugar. Esta vez noto que vamos más rápido, ¿verdad? Ya conocemos el camino. Ya. Antes no, antes éramos como estábamos acojonados viendo estas cosas. Vamos, y ahora es como, bueno, pues nada, es un minuto genio. Hay que estar atento que no vaya un tren. Ya, una pena. Es una pena que nos lleve por delante. Tampoco se pierde mucho, pero... Tampoco estamos aquí tú y yo, que no se pierde nada, pero... Manchamos el cristal. Ya, en plan, uff, y después eso para limpiarlo. La sangre es mala, ¿eh? Sí, está seca. Uff, dímelo a mí, que a veces me corto cuando trabajo, ¿sí? Y... Ya, a veces me mato y... Ya, a veces me suicido y vuelvo a la vida otra vez. Yo, luego tengo que limpiar. Sí, luego tengo que limpiar y dije, no me suicido en casa. Ya. Ya, para eso me suicido ahí abajo, en Redondela. Que me pilla bien el suicidio. me suicido. Hay un camino. Esto no lo vimos. No. Mira, siguen con los fuegos ahí. Capiu. ¡Wow! Tío, qué camino más raro, tío. Mira, hay estrujas. Más rancio. Más rancio que yo que sé. Que el rancio. ¡Rancio! ¡Capiu! Hasta nos saludaron y todo en el vídeo. Esto sí que mola. Y fue todo por armar follón yo. Haciendo ruido ahí. Estuvo a ver, fútbol o algo, ¿no? Jugó el Choco o algo así. Sí, jugó el Choco Pontevedra. Menudo partidazo. Ganó ahí el Choco 3-1. El Choco Pontevedra. Tucuagua. Sí. Ya. Me lo voy a meter por el culo, Mira, ahora pararon. Hostia. Como os vaya a buscar yo, reviento la cabeza. Apoyazo. Mira, y pararon, Y pararon, chaval. Increíble. Igual quedaron sin dinamita ya. Oh. Sí. Mira, hay pedrolos aquí para dar y rejalar. Qué mierda de paseo que hacen. Ya.
Nosotros somos los míticos de... ¿A dónde van a pasear esto? Pues a las vías del tren, lo típico. A la gente normal va a la playa, ¿no? Ya voy con la bici por aquí. Uf, debe ser una mierda. Parte 5. Uf, adiós suspensión. Un chimpín por aquí. Uf, ya. Un chimpín con raíces. Un chimpín con raíces por aquí. Pero los trenes, parece que las vías son, de, son pequeñitas, pero la diferencia, pero entras en un tren y es enorme, tío. Sí, la verdad que sí, porque salen para lo ancho, parece. Sí, es muy curioso, tío. Sin embargo, no sale tanto, ¿eh? Porque las ruedas están al par. Claro, las ruedas están bien. Y es por, porque, claro, es, eso la lo hacen... No sé. Sí, no sé, o sea... Porque ancho no son más que las ruedas, ¿eh? Claro, las ruedas son enanas. Y el tío que está al par del... Sí. Donde acaba el tren. Menudos jengues. Sí, menudos jengues. Menudos jengudos. Bueno, ya estamos llegando al punto, al rojo ese. Al punto G. Al punto G. Punto G de la estación. Mira, ya está ya la estación, tío. Sí, es como rápido, ¿sabes? Sí, y apenas llevo 10 minutos. Dios mío. En los 10 minutos estamos allá en Vigo. Sí, estamos en Vigo. Vamos al Cash Converters, que igual abre. A estas horas. ¿Dónde voy a ir? ¿Por dónde voy a ir? Cuando quiera ir a un sitio. Por la vía del tren. Por el coche. Siempre te lleva a algún lado. Sí. Lo malo es la suspensión del coche y la defensa que se va a joder. Todo, yo por aquí. Coño, lo que podríamos seguir es un poco esa. Lo que ya lo fuimos. Sí, podemos ir hoy. Porque el total ahí se acabó. Ya, vamos a ir allá. ¿Esa dónde llegará? Bueno, lo sé. No sé si es la que muere que va al tren viejo. Al tren jengue. Porque esta vía parece que está un poco más. Sí. Mira esa mierda ahí. Mi ma. Por ahí pasa el tren. Ahora ya no, Ahora ya no. Aparte está roto este suelo. La madera, ¿cómo está? La madera está hecha mierda. Aparte que ahora usan, recuerda, cemento. Sin embargo, el semáforo ahí. Sí, el semáforo es por si viene un tren fantasma y tiene que parar. Puede ser. El tráfico tiene que estar hasta los trenes fantasmas, ¿sabes? Tienen que cumplir las normas. ¿Qué coño es el ruido? No sé. Hay un ruido rarísimo. Esto nos va a producir sida. No, por aquí no tiene pinta de pasar trenes, ¿eh? No. Aquí, drogadictos puede, pero trenes no. Drogadictos aquí, igual encontramos un grupo de drogadictos fumándose. Drogándose. Es más, creo que se acaba ahí. Sí, es que se acaba ahí, ya no hay más. Igual era un taller o algo. Igual era el taller de los trenes, antiguo. Vamos a ver qué hay. Pero aquí, esto ya es improvisado, ¿eh? Esto no lo vimos antes de grabar, ¿eh? Es verdad, esto ya no lo vimos. Esto ya es improvisado. Mira, y llega ya. Sí, creo que es un taller, o era algún taller. Sí, en su época, porque digo, aquí tiene cemento, que debe ser de la época de Franco fijo. Mira, y aquí la estación eléctrica, maravillosa. Claro, no tengo el cargador de móvil, sino... Ya, por ahí cargar aquí el móvil debe ser maravilloso. Sí, pero como un segundo cargaba el móvil. y explotaba igual también. La batería hace ¡pum! ¿Te imaginas cargar la Nintendo ahí o la Play? O sea, la PSP. Hostia, llega aquí, mira. Sí. Esto es el fin del principio. Aquí nacen los trenes. Aquí, sí, aquí es donde pare la madre trena. Sí. La madre trena pare aquí. Joder, cómo mola esto. Yo me imagino un tren caminando por aquí. Dios. Cómo mola. Fijaos, Estación eléctrica. Esto lo miro yo, pero desde el tren, siempre que voy, ¿sabes? Nunca me meto a ver esto. Estamos como hackeando el mundo. ¿Sabrá que por aquí es igual? Sí, vamos, por aquí. Sí, porque por ahí. Por aquí, a ver, vamos a ver. Madre mía, mira dónde estamos. Mira dónde estamos, tío. Qué cosa más rara, tío. Aquí deben estar los técnicos, ¿no? Vale, aquí parece que no hay salida, ¿eh? Sí. Hay un camino ahí. Mira dónde nos metemos un sábado a la noche. La gente normal debe estar tomando una cerveza por ahí, pero nosotros nos metemos por aquí. Ya, ahora los madrileños sobre todo. Mira, ahí está el camino. ¿Qué madrileños? ¿De Madrid o de Portugal? De Rusia, creo. De Rusia. Los madrileños de Rusia. Sí. Debe ser para cargar los trenes. Sí, pues conectan a USB ahí y carga. Como un móvil. Un caldeiro. Enseño un caldeiro. Joder, ¿qué es esto, tío? Tía, es la vía grande. Está la vía grande, ¿Y esta da? Esta da para allá, que da a cesantes. Sí. De allá, para allá es para ir a cesantes. Pasa cesantes ahora. No, no llegamos ni mañana. Pasar, no,
Esto, aparte con hay que pasar la playa y todo. O sea, para llegar allá. Aunque tenemos que ir por todo. Aún tardamos, Si en tren tardas mínimo. ¿No es la otra que da hacia Porriño? Pues no sé. Yo creo que sí, Mira, pero mira por dónde estamos, Porque la que vinimos nosotros pasa por esa zona. Sí. Con las arcadas. Sí, pasa. Pues esta es la que da por donde la playa. Sí. Pues por aquí estábamos, creo yo, Bueno, no sé. Probamos un poco. Ah, la de la... Creo que será esta. Yo creo que sí, porque otra. Y ahora al final no vamos a llegar a ningún lado. Sí, quedamos. Como no vemos a ningún lado, me cago en la leche, Me cago en la concha. No, creo que esta no es, ¿La cual? La de Redondela, o sea, viene de ahí, la otra. Sí, pero esta es la que pasa por el otro lado, por donde está la movida, ¿te acuerdas? Ah, coño, sí. Por arriba. Ah, vale, ya sé cuál es. Vale, pues puede ser, ¿Qué pasa por debajo del puente, aquí? Ah, joder, sí, claro, yo sabía la de Picota, pero esta... La de Picota es la que cogemos, la normal. Claro, esta es la... Pasa por el puente. Esta es la rápida. Dios, como veo un puto tren, que un puto mal rollo. No, aquí hay espacio suficiente. Sí, para escapar. Ay, mira, ahí nos ponemos ahí abajo. Pues, ¡no, tren, pasa! Mira, ¿dónde vamos nosotros? ¿De qué hacemos de nuestra vida? Andar por el... Por el trencio. ¿Por qué nos estamos estrechando? Esto ya, no va, Esto aquí, a mí no me fluye. Aquí a mí no me fluye. Pero mira, aquí también hay mierda que echan por el suelo, Sí. Aquí los de Renfe deben echarle la mierda ahí. No cojo. La vida. Aquí los de Renfe deben echarle la mierda en las maderas esas a ver si hinchan, ¿sabes? Sí. Y hacen más vías. Y hacen más vías y así, tantos trenes, ¿sabes? ¿Cuál? Guadalajara. ¡Hostia! ¡A la madrugada! Esto es el sitio perfecto para que duerma un indígena o de estos. Un podrido. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡A la madre! Es un eco escaso. Es un eco 2.0. 2.0. Es un eco de mierda. ¿Qué hay ahí arriba? Un uralito. A las 100. A las 100 y media. Más 95 son 85. Sí. Lo típico, mira qué listos son los de la Renfe. Saben sumar. Saben sumar. Mira dónde estamos. Ay. Saben sumar para adelante. Y pero no para atrás, porque son unos jengue. Yeah. La gente debe estar flipando. ¿Quién coño está gritando por las vías? Dios mío, qué puto ruido hacen los coches. ¿Por qué pasa la carretera por ahí? La carretera. Y ahora acabamos en el tren. En la otra vía. La vía vieja, ¿sabes? Imagínate. Puede ser. ¿Para Redondela vamos? Para Redondela sí. Eso creo que sí. Estamos en Redondelo. Redondoile. Redonjengue, Ahora próxima estación, Portugal. Próxima estación, Coruño. Coruño. Me sin 5 minutos que llegamos a Coruño por aquí andando. Ya le digo, oye, chaval, quedamos. Quedamos allí con color de Coruña. Dios mío, sí. Pues, imagínate viajar en el tiempo así. Dios mío. ¿Qué coño es esa luz, tío? Qué mal rollo. Yo me voy a meter por aquí. Es el rollo. No, pero mira una luz blanca, pero pues, era un puto tren, tío. No escucharías llegar. No, ya. A caso que ahora hay trenes, trenes eléctricos y ya no me fío, Sí, por el... Hace troco. Bueno, eso no lo hacen. Cuando lleguemos allá, si pasa un tren, escuchamos el ruido. Sí, la piedra es buena idea. Hace la piedra. Hace capi. Ya hay luz. ¡Fuego! Aquí la gente viene a hacer botellón a la vía, Sí, mira, chaval, esto es el máximo referente de aquí. El botellón en las vías de tren. Es lo máximo aquí, La nueva moda. Sí, la nueva moda. ¿Tú dónde vas a hacer botellón? A las vías del tren. Como tiene que ser, joder. Mira, 166, ahora ya cambiaron de canal a 166. Pues joder, macho, decidíos. ¿Qué es eso? Un buraco. Un furudo. ¡Ufa, porca! Hostia, hace eco ahí dentro. Ahí seguro bien. Sí, ahí dentro dormí yo tres veces. y después me dolía la espalda, pero bueno, eso es nada. Eso es por la temperatura. Sí, eso es por el frío. Hay que curtirse primero. Eso duermes 10 veces y ya te acostumbras. ¡Diez! Hostia, qué coce que. ¡Señores! Esto no sé. ¿Qué mierda es esto? ¿Dónde? ¿Estamos en un sitio más raro, tío?
cosas que no se encuentran en la vida normal. Sí, lo típico, entras, vas a una vía del tren a dar un paseo. Aquí llevas a tus nietos a dar un paseo. Ah, ¿dónde estamos? ¡Hostia! ¿Dónde es eso? Es el bolero este. ¡Ah, el bolero! Sí. ¡Joder! ¡Ni más! ¿Ya estamos aquí? Sí, sí. Rapidísimo. ¡Joder! ¡Qué rápido llegamos aquí! Mira, ahí tenemos... Aquí tenemos que dar a un puente pequeño. ¿Ves? Aquí está el aserradero de abajo, ¿no? Sí. El cerrador, el milladoiro. El milladoiro. Hay que ir al milladoiro. Al millo verde. ¡Millo verde! Y ahora hay que buscar cómo bajar. Mira, ahí está la ciudad ya. Ya, ya hay civilización. ¡Eh! ¿Cuánto nos vimos, eh? ¿El otro puente o está para allá? Sí, mira. ¿O no? Mira dónde estaba el otro puente, ¿eh? Dios, anduvimos medio continente. Danos cuenta. Ya, aparte que no pasaron ni 20 minutos, ni 30 minutos. No. Somos como Son Goku o algo así. Ya, y eso que vamos caminando tranquilos. Sí, llegamos ahí rápido y estamos aquí a Pontevedra. Sí. Joder, eso es una poza, creo. Una poza, moza. Mira. No. No. Es firme. Es firme, bueno. Bueno. ¿Dónde está la bajada ahora? ¿Dónde está la puta bajada? Me quiero quedar aquí. ¡Ah! Hay que gritar. ¿Qué es esa luz verde, no? ¿Es un suelo? Sí. Coño, qué puto susto. ¿Es una luz? Sí. Brilla. ¡Ah, bo! ¿Qué es eso? Ah, es una de estas luciérnagas, ¿sabes? ¡Oh, qué bonita! Mira, que saca la luz. Saca la luz. Mira, mira, fijaos. Mira en la cámara, sí. Sí, se mira en la cámara. ¿Sabes qué es eso? Una luciérnaga. Sí. ¡Qué bonita! Tiene el... Yo no... Son como huevos. Yo no pensaría eso de tener una luz en el culo todo el día, tío. O sea, debe ser jodidísimo. A puras que no sé. Ya, o sea, en plan... No pueden... O sea, Dios me imagino creando a ese animal, ¿sabes? En plan, no se te ocurre... No me empujes mucho trabajo. Vale. No, Dios, no se te ocurre ponerle... A la luz en otro lugar que en su puto culo. Mira, o sea, ¿cómo bajamos de aquí? Ya, o sea, por ahí se puede, ¿no? Ya estamos aquí. Dirección prohibida. Tú le haces eso cuando estás andando. Ah. Oh, mira, ya estamos aquí. Se puede bajar por ahí, ¿verdad? Sí, sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Podemos. Podemos. Mira, no ves que se puede, coño. Ande piedra, se puede, que ya los... Esto... Un poco empinado, ¿no? Un poco... Como yo ahora mismo. Como... Por ahí, ¿no? De frente, ¿o no? Sí, allá. Uf, esto está... A ver... Esto está un poco jodido, ¿no? Ah, bueno, nada. Menuda mierda. ¡Opa! Ya estamos. Mira, dirección prohibida, no podemos andar por ahí los humanos. ¿Qué pone ahí? Eso. ¿Qué señal más rara? Dios, aquí arriba está la casa de Frankenstein. Debe estar. ¿Qué? Carretera. Ah, privada. Privada, a mí me. Es que ahí debe vivir Drácula, ahí arriba. De una. ¿Cómo se llama esto? ¿De un aserradero? ¿Porque están ahí? Sí, puede ser. ¿De un aserradero? Bueno, pues nada, ya acabamos. Ya, ¿qué? ¿Cuál es tu veredicto final? Pues es Andepeiro. Ya, yo creo que es un Andepeiro, Andemoco. Y Andezurullo, mira, ahí ya está el puente ahí. El puente de la agonía, se llama. El puente de la mierda, es... Aquí hay que ir a 2,5 kilómetros por hora. Sí, mira, 2,5 milibares. 2,5 milímetros segundo. Bueno, pues nada, chavales. ¡Gracias a todos! ¡Chao! ¡Adiós! Bueno, chicos, estoy ahora en otro camino. Ni más. Estamos aquí unas... Mira los pedazos de boyas de barco que hay aquí. De pollas de barco. Vamos a ir a esa cosa abandonada ahí que no se ve. ¿Es por ahí? No lo sé. Uf, yo por aquí no me... Ah, es por aquí. Vale, estamos por aquí. De noche. Con cuidado, ¿eh? Sí, hay que tener mucho cuidado aquí, Hay un ruido ahí, que hay un motor trabajando de algo. ¿Qué será ese motor? ¿De una empresa? Sí. Estamos un poco locos que nos metimos en este camino. Está todo vallado, fijaos, Está todo vallado. Está todo... Prohibido el paso. Prohibido el paso. ¿Nosotros vamos a pasar? Sí, por ahí. Pero grabé eso y tal. Mira, peligro. Joder. Estamos muy locos, Peligro. Nosotros a tomar por culo por aquí. Tú lo conoces ya esto. A ver si yo entrar con la cámara y... Esto es como entrar en un ring de boxeo. A ver, cuidado.
¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia! ¿Aquí es muy peligroso? Ya. No se ve ni la bajada, tío. ¿Te soportará nuestro peso? Joder, qué peligro, tío. Uy, 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 uy. Esto no es como el tren, ¿eh? No, esto no es como el tren. El tren no hay fallo, pero aquí... Yo aquí... Me cago en Dios, qué puto mal rollo. Nosotros nos metemos por aquí. Uf, yo aquí no me fío, ¿eh? No caes, seguro. ¿Ya fuiste varias veces? Sí. Bueno. Yo me fío de ti, ¿eh? Yo me fío de ti. Qué mal rollo. Pero tampoco te vayas a tirar abajo, luego me digas... No me voy a tirar abajo, no te preocupes. No tengo la intención. Por ahora, hasta dentro de un mes, no me toca ducharme. El acústica. ¡Hostia! ¿Cómo tengo aquí? ¡Viva! ¡Eo! Llega a la provincia de llega a la provincia de La Coruña, el grito aquí. Sí, es una fábrica que está ahí. Fijaos en todo el camino, tío. Y el mar está ahí abajo. La altura. Sí, hay una piedra ahí que no se ve. Es que yo necesito... Pero yo paso, ¿eh? No, son escaleras de piedra. Ah, de piedro. Sí, de piedra. Joder, qué camino. Flipad, ¿eh? Flipad lo que estoy... Mira, mira todo eso. ¿Qué era esto? Hostia, mirad qué pedazo motor. ¿Qué es? Esto es un engranaje, ¿verdad? Mirad qué pedazo motor. Este es imán, creo, ¿no? Sí, electroimán. Sí, ¿cómo ves esto? Electroimán. Te necesita electricidad, obviamente. Si no hay electricidad, no hay imán. Joder, esto es la hostia. Da mucho cague, mucho cague. Hay un luzoiro. Hay gente. Uy, la luz ahí. La boya. Estoy poniendo nervioso. Dios, este va, hostia. Este pescador. Es un pescador, no me dirá nada. No. Sí, tampoco. Ah, no quiero. No. Pero esta zona es buena para pescar. Claro, estás en medio. Entonces está en medio del mar, que es donde pez hay. Sí. Dios, esto es la hostia. No, eso no se enfoca, tío. Ya. Si tuve... ¡Uy! Me cegaste ahí. Estamos un poco asustados, ¿no? Estamos un poco en guardia, ¿no? Se me suele decir. Están allá abajo. Ellos están allá abajo. Están allá abajo. Estamos nosotros. Esto con el ambiente que le damos ahora queda mucho mejor. ¿Y por dónde? Mira, ¿eso qué es? Una rampa de algo. Creo que es la rampa que se coge el pescado o algo. Se va limpiando, ¿no? ¿Puede ser un río? ¿Qué? Oh, no. Hay que bajar por aquí. A ver. Uy, hostia, que me mato. Me mato. ¿Qué es esto, tío? Lo mismo dirán de nosotros, ¿no? Madre mía, tío, ¿qué es esto? Aquí está, mira, esto es lo que yo quería enseñar. Mirad, tío, esto es la hostia. Esto era esto, tío. Era esto, mira. ¡Fua, chaval! Esto es la hostia, era esto. ¡Fua! ¡Cómo mola! Uy, aquí ya necesito subir. Aquí ya necesito subir. A ver, un momento. Y alguien rompió un cristal. Siempre lo que veo aquí es que hay un montón de motores, ¿verdad? Sí. Hay un montón de motores. Esto debió ser una maquinaria bestial, ¿eh? Pero aquí ya no se puede subir. No, hay que seguir con esto. Aquí ya se ve que hay un montón de maquinaria. Hay que pasar esto.
quedado aquí. Están ahí abajo pescando. ¿Qué? Voy a meter la capucha yo también. Que no me reconozcan. Esto, tío. Vale. Para después, para salir, van a hacer números. Tengo unas agujetas. ¡Mamá! ¿Qué es eso todo, tío? Esto es un puto laberinto. Este sitio es muy peligroso, ¿eh? Aquí, estas cosas no vengáis, ¿eh? Solo nosotros. Solo nosotros, ¿eh? Sí, sí, esto es gigante. Se mueve la chocolate. Sí. Igual pesa una tonelada o dos. O sea, pedazo de polea. ¿Cómo es? Uf, esto. ¿Qué guía esa polea exactamente? ¿Tirar de alguna cuerda? Puede ser. Ni más. Mira, se ve. Uy, cómo vibra esto. Yo aquí ya no me estoy fiando, ¿eh? Mira, mirad las escaleras, tío. Estamos en este sitio, en la mitad de la nada, se llama esto. Esto es la mitad de la nada, de la Peido. Hay boyas allí avisando a los barcos. Esto es la hostia. Esto es como el típico juego de terror, ¿sabes? Es como que pasan por estas zonas. Uy, esto está muy peligroso. Aparte que ya no hay más que subir. No, ya no hay más que subir. Hay que agarrarse. Uf, qué caída, madre mía. Qué caída, madre mía. Mira, esto rompieron los cristales aquí. Rompieron los cristales. Una caseta aquí, ¿no? Sí. Vale. Joder. Hostia, mirad la pedazo cadena que hay aquí, ¿eh? Mirad, ¿eh? ¡Fua! ¡Qué burrada! Hay que hablar bajito, a estas horas no podemos llamar la atención. Pues aquí ya no hay más nada. Aquí es peligroso. ¿Qué necesita el alrededor? No, yo no miro alrededor. Sí, alrededor es... Mira, esto es peligrosísimo, ¿eh? Mira. Eso que era corcho. No, es hierro, pero, hierro, pero ya está la mierda. Bueno, yo creo que está bien esto. Madre mía, tío. Hostia, un pájaro. Yo me voy agarrando. Al menos si caigo me estoy agarrado. Me agarro. Uy. Bueno, entonces que nos vamos para abajo, ¿o qué? ¿Eh? Ah, se puede entrar. O sea, a mí ya sabes que el vértigo me mata. Y aparte a estas alturas es... Uff, ¿cómo está esto? Como veis aquí hay un montón de circuitería. Estos son parte de circuitos. Son conectores a circuitos eléctricos. Esto es lo que seguramente llevaba el motor. Sí, y aquí está el cuadro eléctrico, como veis, el cuadro eléctrico, que ya no está, obviamente, que ya le rompieron las fichas. Seguro que muchas de estas fichas acabaron donde estaba el suso este del colegio vivo, ¿sabes? Sí, seguramente sean conectores, ¿no? Los que conectaban a tierra, paz y todo esto. Darle alimentación, por otra cosa. Mira, esta cosa más rara, tío. Pero esto ya tiene menos electricidad que sí. Que yo qué sé. Mira, como veis aquí había cristales, pero ya no hay. Mira, lo rompió algún jamao de la hoja. ¿Se suicidaron? Ojalá. Sí, mira cómo está. Esto es la hostia. Este vídeo tiene mucha sugestión. Esto sí que queda muy bien el ambiente. Tiene mucha sugestión. Eso es cuando más ambiente hay, ¿no? Con sugestión. Es una mierda de chatarra aquí en el mar, pero... Queda bien, ¿sabes? Yo paso también. Sí, aún hay...
aún hay esta escalera, pero creo que hoy no. Pero ya vimos suficiente, creo yo, ¿eh? Pues que nos bajamos, ¿o qué? Pues bueno, este es el camino por hoy. Un camino contundente, ¿no? Un camino potente. Nada. Oh, está prohibido. Bueno, pues aquí es donde entramos. Un camino muy mierda, ¿eh? Pero bueno, es nuestra pasión, el límite. Sí. Sí. Y voy a editar este vídeo que me va a llevar 4 horas. Joder, sí. Ah, que hay algo de luz aquí, parece, ¿no? Luz. Ah, mira, luz ahí. ¡Ah, luz! ¡Oh! ¡Porca! Joder, pues bueno, chavales, ya salimos de ese sitio. Estamos, uy, estoy muerto, voy a llegar a cama, pero... ya. Y 4 kilómetros. 4 kilómetros de sono. 50 kilómetros es. Sí. Si es un kilómetro es medianoche. Así. 4 kilómetros de sono. 7 kilómetros de sono. Chucu chucu. Chucu chucu. Menudo parco. Y hay un más luces, tío. Bueno, yo me decido ya que estoy reventado. El puente que está, el de Rando. Puentos que está Rando. Random. Está ahorrando. Pues bueno, está ahí. Así que nada, chavolos. Nos vemos, chavolas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Bye, bye, bye, bye! ¡A la mierda! ¡Ah, puta, joder! Ya había hora de gritar, coño. Sí.